Estamos en una obra perteneciente al programa de Empleo Joven y Empleo Más 30, cuyos fondos pertenecen a la Unión Europea, el 80%, y el 20% corresponde a la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento contribuye con la aportación de todos los materiales para todas las obras que se van a realizar en el municipio. Tenemos un total de 22 personas trabajando, entre las cuales se encuentran 10 albañiles, que se dividen en turnos de 3 meses cada uno. Luego hay 8 peones, entre los cuales hay paridad entre hombres y mujeres. Y después tendremos un electricista, un fontanero, un director de recursos humanos y yo estoy como técnica de jefa de obras. El personal para la ejecución de estas obras pues, ha sido seleccionado a través de una lista dada por el SAE y teniendo en cuenta el tiempo de desempleo que cada uno tenía. Se han ido eligiendo pues, de mayor tiempo de desempleo a menor tiempo de desempleo. Estamos llevando a cabo la obra en Moclín, a la entrada de Moclín, el paseo, que se está terminando la segunda fase de ejecución. También estamos llevando a cabo obras en distintos pueblos el acerado, como por ejemplo Tózar, Tiena, y también en el convento de Olivares se está llevando a cabo pues, obras en la restauración y en la zona exterior. Con respecto a la puesta a valor de nuestro patrimonio histórico, se están llevando actuaciones como la reseñalización de la ruta del Gollino con su variante en Toza y su variante de la Sierra del Marqués. Además se han puesto paneles explicativos en los hitos más importantes de nuestra zona paisajística. También con respecto al PFEA especial se va a proceder a la limpieza y desbroce de nuestra ruta. Todas estas actuaciones se han llevado a cabo gracias a las subvenciones del área de turismo de la Diputación de Granada. Además, se están llevando a cabo actuaciones para la puesta en valor del patrimonio bélico de los pueblos de Moclín. Para ello, se están colocando paneles explicativos en nuestro municipio. Yeah.
Para complementar esta actuación se están realizando dísticos informativos y además se está editando un vídeo divulgativo sobre nuestro patrimonio.